no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague. Y esto aplicará a partir del 19 de agosto a los millones de comerciantes de los distintos establecimientos mercantiles de la Ciudad de México que no entreguen sus productos en bolsas biodegradables. En agosto del año pasado entró en vigor la Ley de Residuos Sólidos, la cual establece sanciones por 57.000 hasta 1.149.200 pesos y arresto por 36 horas a todos aquellos comerciantes del Distrito Federal que a partir de esta fecha utilicen bolsas de plástico para envolver y entregar sus mercancías. Por ello, la coordinadora del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo Gursa, y el presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, Rafael Calderón Jiménez, realizaron un recorrido por el mercado de Tacuba para platicar con los locatarios sobre esta normatividad. ¿Sabía que a partir de la próxima semana ya no va a poder utilizar bolsas de plástico? Sí. Exacto, pues es un poquito apresurada la medida, ¿no? ¿No sabían? No. ¿Nadie les ha informado todavía? No hay en existencia todavía ni los tamaños, ni en todo lugar la encuentro. De hecho, ya estaba yo trabajando lo que es el rollo también, pero empezó a salir mal la biodegradable, entonces volví a la normal. ¿Por qué empezó a salir mal? Se rompía la bolsa. Está bien que las quiten por un lado, pero pues todo tiene su pro y su contra, ¿no? Porque claro, también mucha gente dice, bueno, ¿y ahora cómo les vamos a dar la mercancía? El producto. Tenemos que dárselos a bolsas en una bolsa de plástico. Sin embargo, a una semana de que venza el plazo y a pesar de la disposición de los locatarios, el gobierno capitalino no ha informado sobre las medidas que habrán de adoptar. Dentro de las primeras medidas que nosotros estamos viendo que se tienen que realizar es una campaña de difusión, una campaña de información. En el caso específico de los mercados, la estaremos realizando desde la Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Abasto, a través de un comunicado que se realice a las diferentes delegaciones para que a través de sus jefes de mercados y de las diferentes mesas directivas de los mercados le informen a todos los locatarios de este ordenamiento en cuanto lo seguimos revisando en la Asamblea Legislativa. Requiere una prórroga simplemente para que cuenten, darles el tiempo para que cuenten con las bolsas. Otra de las preocupaciones de los comerciantes son las pérdidas que se generarían al no contar con la cantidad suficiente de bolsas que entregan por cada compra, toda vez que los clientes también desconocen estas sanciones y se molestan si no se les da su mercancía en estas. Es importante que no se criminalice a los locatarios, a los comerciantes que entreguen en este caso las bolsas. Tiene que ser un proceso paulatino porque no necesariamente depende de ellos, también depende de las personas que las producen y que se las venden a ellos, que en este caso son los grandes productores. Y sobre todo hay que concientizar a la gente de la necesidad de cuidar el medio ambiente, hay que concientizar a la gente de la necesidad de hacer el cambio de las bolsas de plástico a biodegradables, de la necesidad de regresar a la bolsa del mandado, me parece fundamental, a la canasta, al carrito, ¿no? Sí creo que en los mercados públicos hay que fomentar todo esto, pero no se puede fomentar todo esto si no se tiene la información adecuada.